que Dios ha hecho en su vida aquí, de lo que la presencia de Dios hace en nuestras casas, de lo que la presencia de Dios hace en nuestras vidas día tras día. Somos testigos de tu obra, somos testigos oculares de lo que tú haces, de tus milagros, de tu sanidad, de tu recuperación, de tu obra redentora. Digno es el Cordero, digno es el Cordero. Manda tus manos en alto. Vamos, nos metimos un poquito. El Rey de Reyes, mi Señor de Señores, eres digno de recibir el premio, eres digno de desatar los sueños. Dios hará. Dame un poquito de ritmo. Dígale a la persona que está al lado suyo, manteniendo la distancia, dígale. Sol. Así con sus manitos extra, dígale, dígale. Fa. Y. Una vez más al otro que está al otro lado, de izquierda o derecha, dígale. Dios hará. No te olvides, dígale, no te olvides. Rezo tenido. Que lo que Dios habló en un momento. Sol. Sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu esposo, tu esposa, sobre tus proyectos. Él no es Vamos, hijo seguimos. De hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios habló en su eternidad y lo trajo a colación a tu vida en un momento, Él lo va a hacer en el nombre de Jesús. Felipe, no veo a mis hijos en este lugar, pero un momento, así como Pablo camino a Damasco, Dios los va a interrumpir, los va a inquietar, y la presencia de Dios va a hacer cosas que ojo no vio ni oído yo, que son las que tienen preparadas para tu casa. Alguien cree eso conmigo aquí. Dios, oramos, Señor, por todas aquellas promesas que en algún momento de nuestra existencia, Señor, se detuvieron, o a ti te pareció ponerle una pausa para tratar con nosotros. Señor, aquí están nuestras manos levantadas en alto para decirte que por favor te acuerdes de nosotros, acuérdate de esa palabra porque tú no te olvidas. Señor, trae a colación, Señor, tu memoria, Señor, lo que tú hablaste, y comienza a trabajar en nosotros. Señor, aquellos dones, llamados que estaban estancados, ahora comienzan a ser activados. Comienza, Señor, a trabajar en nuestra vida, porque tú no estás en silencio, tú estás sobrando a favor de tu iglesia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ahora comienza a ministrar tu palabra. Y decimos, Dios hará. Y conmigo, Dios cumplirá. Aquí hacemos sol, volvemos al re sostenido. Y
eso. Levanta tus manitos y declara: Dios hará. Con los tons, sí. Bajamos un poquito, adoración. Cuando Jesús iba pasando en su entrada triunfal, dice la Biblia que hombres montados sobre un alto extendían hojas de palmera y le daban la bienvenida a Jesús. Pero es la Biblia que batían palmas delante de la entrada triunfal. Nosotros no tenemos palmeras ahora, no podíamos tener todo, ¿verdad? Es lo que ellos tenían, pero sabe que sí tenemos, tenemos palmas. Y podemos dar aplauso al Señor. Entonces yo creo que me acompañas. Dame bombo, 3 y... No podemos darle gloria a otro nombre que no sea Cristo Jesús. Y hoy batimos palmas delante de tu presencia, Señor. Y damos libertad a tu espíritu para que venga y traiga libertad. Traiga libertad, traiga libertad. Vamos a ralentizar el final y nos vamos. Yo te aviso. Empieza a ralentizarlo en 3 y... 1, 2, 3 y... Se viene Buenos Dios. Aplaude fuerte su nombre, iglesia. Mentira, vamos.